Les presento a la SideCrown SideKnight. Y si quieres tener una como esta, mira el video, mira si te gusta, porque es la más barata de todas las que yo he hecho que vas a ver en este momento. Les quiero mostrar que este es el primer video que estoy haciendo aquí atrás en el patio de mi casa para poder grabar en la sombra y no estar en el sol siempre. Yo hice esta pérgola. Le voy a dejar el link aquí abajo por si alguien quiere hacer una. Desde Orlando para abajo creo que las hacen. Está muy bien hecha, tenemos luces y aquí voy a poder grabar yo videos como este de las bicicletas sin estar metido ahí en el sol hasta que vaya a rodar. Esta bicicleta que voy a hacer ahora es muy económica, muy barata. Cualquiera se la puede comprar. SideKrown y el modelo SideKnight. Ya de por sí la caja está bastante pequeña. Las ruedas son de 20 pulgadas nada más. No es una bicicleta súper grande ni nada por el estilo. Vamos a abrir aquí. Como siempre, a ver el tipo de empaque. Ya ustedes están acostumbrados a ver este tipo de empaque. De entrada, aquí arriba viene una cajita que es para montar. Para montar el teléfono, sí, para montar el teléfono. Qué bueno, esta la vamos a estrenar nosotros. Armarla y vamos a rodarla. Vamos a empezar por acá. Este sigue amarrado. Aquí está el asiento. Una caja por acá. Le ponen una cantidad de protección que es buena, pero wow. A ver, de este lado, acá tengo que no está suelto. Esta es la rueda de adelante. Que siempre viene, aquí está. Número 20. Vamos aquí. No pesa tanto. Está bastante fácil. Ok, voy a poner esto en el piso para poder subir la bicicleta acá y no rayar nada en la armadura. Ahí está. Esta limpieza de protección. Un amortiguador aquí arriba, atrás del asiento. Wow. Con este súper cuidado. Esto es una cosa de cirujanos aquí, para que no se raye nada. De cirujanos. Bonita combinación de amarillo y negro. Le acabo de poner aquí el pie para poder pararla. Y este pie tiene un tornillo aquí en la parte de abajo que lo puede ajustar para que sea más inclinada o menos inclinada. Le voy a poner el asiento, el manubrio para poder entonces virarla para instalar la rueda de adelante. Eso siempre lo hago así en ese orden. Este asiento tiene todas las alturas que necesitas, pero mira, los muelles que tiene son gigantescos también. Mira cómo está súper inclinado, está siendo súper cómodo, ¿eh? Te lo puedo decir ya desde ahora. Lo voy a dejar aquí a la altura de mi cintura. Perfecto, ahora ponemos el manubrio. Hay que abrirlo porque trae un tornillo. Se quita y se pone y no hace tanto bulto a la hora de preparar un envío con esta bicicleta. O tú por tu cuenta, empacarla para subirla a tu carro o lo que quieras. Ok. Perfecto, ahora cerramos acá. La instalación de la rueda de adelante siempre es muy importante. Acá tenemos el caliper, la mano izquierda, y así tienen que asegurarse que esto entra exactamente, el caliper, que entra bien de los dos lados. Finalmente terminé de colocar la rueda de adelante. Voy a colocar nuevamente el asiento, que lo tuve que quitar cuando estaba poniendo la rueda porque me molestaba para lo que es terminar la grabación esta. Esto va a estar más o menos ese tamaño aquí. 85% de batería tiene. Aquí igual tengo 5 velocidades. Bueno, para encender acá tengo este comando. En la M la dejo apretado y aquí enciendo. Hacia arriba y hacia abajo subo y bajo las velocidades. 4, 5. Acá tenemos un reflector. La luz. Si pueden ver. Ahora yo se la muestro como enciende y apaga. El pito. Las velocidades, acá tengo el acelerador, de este lado freno. En lo que ella carga, yo voy a preparar para irme al estudio a rodarla, porque como tenemos acá ruedas anchas, okay, estas ruedas son todo terreno, los amortiguadores en la parte de frente para abrir y para cerrar. Acá tenemos una agarradera, porque cuando tú la cierras, esta bicicleta es la que se llama folding bike, cuando tú la cierras, la puedes cargar por aquí. Esto te ayuda a levantarla. Un amortiguador acá, pequeño, en el asiento de atrás. Tiene 7 velocidades. Me tomó un tiempecito armarla. Acá abajo tengo las llaves. Cuando dejas la bicicleta encendida, como a los 5 minutos ya se apaga sola para ahorrar batería si no la mueves y la tienes ahí. Ahora lo descubrí porque estaba haciéndole foto y lo descubrí. Esto es lo que se conoce como una bicicleta plegable clase 3. Crown
Cygnite Electric Bike. Esta bicicleta eléctrica tiene un rango bastante amplio, bastante largo. Estoy haciéndola porque tomar en cuenta que esta es una bicicleta eléctrica de 48 voltios, 12.5 amperios por hora, que tiene el motor de 750 watts, es un motor sin escobilla, lo que se llama rated a 500, ¿ok? La velocidad es 20 millas por hora, la velocidad que puedo alcanzar en ella, un rango de 48 millas. Los frenos del frente y los frenos traseros son hidráulicos. Y esto se mueve cantidad, tengo que buscar cómo hacer esto mejor. Entonces, todo esto nos da un rendimiento súper excepcional, porque recuerden que tenemos 750 watts. Esta bicicleta eléctrica plegable, Cygnite, funciona con un motor sin escobilla, de alto rendimiento, de 500 vatios, ¿ok? Y como les mencioné, es capaz de alcanzar velocidades hasta de 20 millas por hora. Bastante, bastante alta, porque es una bicicleta que te cuesta muy barata. De las que yo he hecho, esta es la más barata, pero muy, muy, muy rápida, ¿ok? Si la usas como en el modo híbrido, que le das a los pedales y la pones en quinta y le das al acelerador, puede alcanzar 25 millas por hora. Tiene 60 Nm de torsión, de torque. Esto nos permite fácilmente subir muchas colinas, andar en terrenos como este que ando yo ahora, que es pura tierra, es pura piedra. Hay que tener mucha tensión y acelerar, porque la piedra y la gravilla hacen la velocidad. Pero el torque que tiene esto es impresionante. Y también, como tenemos estas ruedas, que son ruedas gordas de todo terreno, son ruedas número 20 con 4 de ancho. Igual, yo estoy aquí en Miami, tierra, piedra, pero si la llevaras, por ejemplo, a un lugar con nieve, funciona igual. Estas baterías son lo que se conocen como baterías de potencia muy superior. Y esto está alimentado por una celda de litio de 12.5 amperios, certificada por la organización que se llama UL y la BMS. Son organizaciones que se dedican específicamente a certificar este tipo de baterías, por supuesto. Y que garantizan también no solamente los amperios y lo que rinde la batería, sino también la seguridad de la batería. Son baterías que han probado ya. Está equipada con un cargador muy rápido de 3 amperios y es una carga, lo que le llaman una carga más tipo científica, una carga más rápida. Y lo bueno es que toda esa carga rápida es muy perfecta para uno viajar sin tantas preocupaciones que se le va a acabar la batería, porque la batería dura mucho. Estoy rodando hace un montón de tiempo, un montón de rato, y la batería no se ha bajado absolutamente nada. Solamente la tengo todavía en 86%. Tiene 3 modos de lo que se llama conducción segura, esta bicicleta Cygnite. Y 3 niveles diferentes de asistencia de pedaleo que puedes elegir en tu bicicleta eléctrica Cygnite, como la tengo yo aquí en este momento. Además, la pantalla LCD proporciona una variedad de configuraciones que son totalmente personalizadas. Así como funciona también un puerto de USB para cargar tu dispositivo, por ejemplo, el teléfono. Se te acaba la batería del teléfono y estás rodando con ella, ahí lo puedes cargar. Y tenemos el sistema de iluminación también, que tiene una luz con el switch aquí que tengo en la mano derecha. Un componente adicional que la usas, claro, en condiciones de poca luz, lo que permite que tu bicicleta la puedas adaptar a las condiciones complejas de carretera y te garantiza un viaje también seguro, porque estar iluminado es seguridad. Triple absorción de impactos y neumáticos de un grueso de 4. Suspensión de horquilla de alta resistencia y diseño amortiguador trasero. Ya sea que esté aterrizando desde escalera, cruzando caminos rocosos, como estoy yo en este momento, el camino es súper rocoso, subiendo pendientes de gravillas, estos amortiguadores triples brindan una conducción suave y muy estable. Y con los neumáticos gruesos puedes conquistar todo tipo de terreno. Diseño plegable y buen soporte. Esta bicicleta eléctrica se puede plegar fácilmente, se puede doblar también el manubrio para ahorrar mucho espacio y cargarla de una manera efectiva. También tiene un agarre que te permite cargarla, por ejemplo, en el caso mío, que la traigo aquí en la camioneta, subirla y bajarla para tener un viaje que sea lo que le llaman un viaje súper portátil. Y la puedes meter en un carro, una caravana, en una camioneta como tengo yo en este momento, un automóvil, lo que tú quieras. Y esta bicicleta viene armada. 90% vienen prearmadas, o sea que no vas a pasar ningún trabajo armándola. Y te ofrecen un soporte técnico de 24 horas y está garantizada por un año entero.
El soporte técnico es de por vida, te lo ofrecen 24 horas, o sea que puedes llamar de día o de noche, pero un soporte técnico de por vida si te la compras con esta marca. Y todo eso ayuda mucho, ¿ok? Ayuda mucho a todo lo que tú quieras hacer. Entonces, ya sabes ya, estas bicicletas eléctricas en Estados Unidos el año pasado se vendieron más de 1 millón. Porque me siguen preguntando, Al, ¿qué pasa? Que las bicicletas eléctricas, se están vendiendo muchas, ¿ok? Pero muchas. Es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque yo siempre lo estoy diciendo desde el principio, desde que me mandaron la primera que yo hice, los carros están caros, los carros están carísimos. Y si tú eres una persona, por ejemplo, voy a poner el ejemplo perfecto, que está llegando en Estados Unidos en este momento de cualquier parte del mundo, que no tiene posibilidad de comprarte un carro, porque los carros están muy caros, tienes que tener crédito, porque si no te suben todo, y te encuentras una posibilidad de tener una bicicleta eléctrica, más como esta, que es la más barata que he hecho yo hasta ahora, yo aquí en la parte de abajo te estoy dejando el link, por si quieres ordenar una, te estoy dejando el precio para que lo tengas ahí presente. Y es una opción más, ¿ok? Es una opción más. Entonces, tómalo en cuenta, considéralo, que es conveniente, te lo digo de verdad, de todo corazón, muy conveniente.